cosa. Digo que ya no salga el sol, digo. Sí. Vamos a sentarnos para charlar un momento. Una de las cosas que siempre he tratado de inculcar, así está la palabra, inculcar en mi canal, ha sido precisamente eso, los valores. Siempre he tratado de enseñar a la gente el respeto. Yo se los dije desde un principio que abrí mi canal, Lealtad y Respeto a Legión de Akbal. Pero al parecer, hay gente que habla sin conocer, habla sin pues saber. Vamos a ver tanto silencio, tantito nada más. Ya ven como si tenemos valores y educación. ¿Por qué nos quedamos callados, Legión de Akbal? Porque acaban de pasar con un féretro, un difuntito, una familia acaba de llegar con un difunto y viene con su pena. Entonces, por respeto y por educación nos quedamos callados, por el dolor de estas personas nos quedamos callados. Entonces, ya ven como si tengo valores, ya ven como si tengo educación, como no tengo un alma podrida. Entonces, yo diría, Legión de Akbal, que antes de abrir el hocico, antes de abrir la boca, antes de opinar, antes de decir, es que ese tipo no tiene valores, no tiene educación, tiene un alma podrida, yo diría que antes de todo eso, se pongan a analizar, por lo menos tomarse un momento para saber quién es la persona que está dando su opinión. Me mencionaron mucho la palabra de libre albedrío. Yo sé que la gente muchas veces se deja llevar, Legión de Akbal, se deja llevar por los impulsos de el hecho de, sobre todo cuando se trata un tema como lo es la religión, cuando se trata un tema como lo es Dios, Jesús, la Virgen. Cuando tú das una opinión que tal vez no esté de acuerdo con otras personas, se prende una mecha. Se prende una mecha. Es una mecha muy corta. Pero creo que deberíamos primero de enseñarnos a escuchar. Deberíamos de enseñarnos a leer qué estamos opinando.